Bueno, para la semana pasada teníamos este laboratorio, ¿ok? Eh, bueno, toda esta parte, pues es lo mismo de, de, de siempre, las instrucciones para entregarlo. Dice por acá bueno, eran, eran tres ejercicios en total. Dice desarrollar en Python un algoritmo que permita generar un arreglo aleatorio de tamaño n, donde n es un número entero mayor o igual a 20 ingresado por el usuario. También les había comentado que el el rango de aleatorios, pues estaba a su a, su, a discreción. O sea, si querían de 1,9, perfecto, de 1,99 también estaba bien. ¿Ok? Bueno, una vez generado dicho arreglo, debe elevar cada valor al cuadrado y sobreescribir. ¿Qué quiere decir sobreescribir? O sea, reemplazar cada valor del arreglo e imprimirlo en pantalla. O sea, elevan al cuadrado el valor y lo imprimen en pantalla. Dice por acá. Por último, debe guardar el arreglo en un archivo de texto llamado myfile.x01, donde cada valor debe ir en una fila del archivo de texto. Ok, bueno, vamos a empezar a, a revisar este, este, este ejercicio. Ok, vamos a irnos un momentito por aquí. Ok, vamos a ver acá. Ok. Voy a compartirles ahorita aquí el REPL. No, mentira, vamos a compartirlo aquí en Spider. Ok. Bueno, vamos a empezar viendo qué tenemos en el. Vamos a ver. Este sería la. Vamos a ponerle por acá. Sería Lap09. Aquí, este sería un signo numeral. Lap09. Ejercicio. Ok, bueno, entonces, eh, lo primero, bueno, vamos a hacer el import del random, ok, de hecho este, vamos a ver este, de hecho este, este ejemplo para elevar, bueno, para elevar no, para generar números aleatorios, lo tenemos por aquí, de hecho, ¿verdad? por ejemplo este, generar un arreglo, vamos a copiar este, copiamos este por aquí, ¿verdad? Este es el del ejercicio de ese 014 o el ejemplo de ese 014 text file. De hecho este también lo tenemos por todo lado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos nuestro espacio para funciones. Vamos a ver acá en el... Dejémosle por aquí un espacio. Ay, aquí que diga lo que principal. ¿Ok? Entonces tenemos por acá. Bueno, eh, generamos el arreglo. Vamos a generarlo este de 0, no, de 10 a 99 está bien. Y el tamaño n está... Perfecto por ahí. Ok, entonces, este, ok. La función. Bueno, realmente lo podemos hacer en la misma función. Eso no hay, no hay ningún problema. Eso pues está, está bien. Vamos entonces a. O dejamos esa función así como está. Vamos, vamos a abrir un, un ejemplo para de todos los que tenemos por acá. Eh, vamos a ver, matrices. Yo creo que el de matrices tenía captura de datos por parte del usuario. Eh, vamos a ver. Ah, no, este no tenía. Vamos a buscarlo por acá. Pero no volverlo a hacer nada más. Opa, de, ninguno tiene captura de datos del usuario. Vamos a ver, este. Este primerito tiene que tener. Tampoco tiene. De, de, estoy mal yo de la upa. Vamos a ver por acá. Dice que eh, crea acción de arreglos aleatorio. Vamos a ver este. Aquí está. ¿verdad? Ingreso número entero positivo. Aquí está todo el asunto. Vamos a copiar este y lo vamos a. Este. Chao, chao, chao. Y este también, chao. Entonces vamos a decir por acá. Ok. Ok. Ingresa un número entero positivo, mayor que 5. En este caso les había dicho que mayor o igual que 20, ¿verdad? Sería mayor o igual que 20. Mayor o igual que 20. ¿Ok? Entonces, aquí si comprobar es mayor o igual a 20. ¿Ok? Entonces, eh, el número debe ser mayor a 0. Bueno, aquí mayor a 20. O igual a 20. ¿Ok? Ahora sí, bueno, ya tenemos eh, la parte de la captura de datos del usuario. Entonces vamos a declarar acá nuestro arreglo. Dice arreglo, le asignamos esta función, crear arreglo random. Entonces, crear arreglo random. ¿Ok? Y le vamos a enviar el número que capturó, que capturamos del usuario? Ok. Bueno, entonces, eh, a ver si esto corre bien. Ingreso un número positivo. Si ponemos 19, no. Si ponemos 21, todo bien. Perfecto. Okay. Entonces ya creó el arreglo. Lo ponemos por acá. Bueno, entonces ahora vamos a elevar cada, vamos a hacerlo todo en el bloque principal, no es un problema. Elevar cada valor del arreglo al cuadrado. Entonces vamos a recorrer el arreglo. Hacemos por acá con un ciclo for. For y en un rango que va de cero hasta el tamaño del arreglo. ¿De cuál arreglo? De este que acabo de crear. Ok. Entonces, ah, bueno, dos puntos. Ahí está. Dos puntos que vamos a ir haciendo? Bueno, entonces, eh, a la posición pues decimos que arreglo. Esto es escribir Arreglo en la posición y le vamos a asignar. Entonces podemos aquí utilizar perfectamente este que dice math. Ah, bueno. Si lo vamos a hacer así, importamos la librería math. Okay, entonces decimos math.pow vamos a elevar eh, esto mismo a la base al cuadrado. ¿Ok? Y listo, ya sobreescribimos. sobreescribimos cada valor. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos ahí listo. Es más, aquí uno es medio, medio. Medio tramposillo y lo puede imprimir acá de una vez. Decimos print. Decimos por acá. Arreglo. En la posición I. Ok. Entonces imprimimos este arreglo en la posición I. Y luego lo va a imprimir para abajo. Pero no importa. O sea, realmente no decía, no decía cómo imprimirlo. Entonces vamos a imprimirlo hacia abajo, no hay problema. Entonces, por acá. Vamos a ver. Ingrese un número entero positivo mayor aquí. Vamos a ver, vamos a hacer el 20. Y aquí están todos los valores. ¿Ven? Ok. Están todos los valores acá este, elevados. Si querían si querían, este, hacerlo. ¿Cómo se llama? Los dos valores. Pues hacen esto, ¿verdad? Entonces, antes de sobreescribirlo, pudieron haber hecho algo así. Print. Arreglo en la posición I. ¿Ok? Solo que acá vamos a eh, hacer algo. Print arreglo en la posición I. Vamos a, vamos a pasarlo a string simplemente para hacer. No, es más, no es necesario ni siquiera pasarlo a string. Vamos a hacer esto. Vamos a ponerle acá un guión. Y. Vamos a poner la sentencia en igual. ¿Ok? Esto es para que no cambie de línea. Lo vamos a ver por acá. Vamos a hacerlo de 20, ¿vale? para que no sea muy muy grande. ¿Ok? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, 74. Además, esto ni siquiera, eh, esto podemos quitarlo para que no se vea tan. Solo un espacio. Ponemos el 20. Entonces, bien, bueno. 35 al cuadrado, 1225, y así todos los valores. ¿Ok? Entonces ahí teníamos esto. Igual, si no quisiésemos que fueran tan grandes, entonces podemos hacerlo de 1 a 9. Pero es lo de menos. 3 por 3, 9. 7 por 7, 49. Bueno, ahí. 1, por 1 elevado a la 1. Eh, 1 elevado a la 2 es 1. Y así lo tenemos. Bueno. Entonces por acá. Dejémoslo con numerillos grandes de 10 a 99. Ok, entonces vamos por acá y decimos que lo que nos hace falta es guardar esto en un archivo, o sea, guardar este nuevo arreglo en un archivo. Vamos a ponerlo por acá. Eh, lo podemos hacer aquí o lo podemos hacer en una función. Entonces, bueno, hagámoslo en una función. Vamos a ver. Eh. Vamos aquí. Función que recibe un arreglo. Vean que este arreglo no es de enteros. Este arreglo es de flotantes, como es por ahí. Función que recibe un arreglo numérico y lo guarda en un archivo de texto. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, ponemos por acá def guardar Guardar arreglo. OK. ¿Qué va a recibir el arreglo? Eh, ¿Qué va a recibir? Bueno, arreglo. Puede recibir el nombre del archivo si quieren, o como ya se los había dado, pues está bien, no hay problema. Entonces, va a recibir un arreglo y aquí es lo que vamos a hacer. Bueno. Entonces, ¿eh, ¿qué ejemplo me serviría? Bueno, vamos a ver este. Este me sirve muy bien. ¿Verdad? El de este el de el de text file ejemplo. Ok y podemos utilizar este, esto que dice por acá, entonces vamos a hacerlo aquí, entonces dice copy, con el with open, entonces dice por acá, bueno, vamos a decir por acá, eh, ok, entonces tenemos por acá, como detalle a veces ven que este, este, esta tabulación está más chiquita, bueno, eso no es ningún problema. Podemos arreglarlo o dejarlo así. Así sería. ¿Ok? ¿Vale? Como para que todos queden parecidos en tabulación. Entonces, eh, dice por acá. Eh, with open file 02. Bueno, entonces este era my file. 01 Y lo vamos a hacer en modo lectura total. Eh, perdón, escritura total. Entonces por acá vamos a ver, dice my file write, no sé qué. Bueno, dejémoslo aquí que lo vamos a ocupar. Ahora vamos a recorrer el archivo. Eh, recorrer, perdón, recorrer el arreglo. Vamos a copiar este. Entonces vamos aquí a recorrer el arreglo. For I e en un rango que va acá, taca taca. Entonces, ahora sí. Yo les dije que una línea por archivo. Eh, perdón, una línea por este, una línea por, por campo. Entonces vamos a ver por acá. Entonces dice, entonces en vez de hacer el print, vamos a escribir en el archivo esto. ¿Ok? Myfile.write. Entonces vamos a, además podemos hacerlo aquí, pasado por acá. str, vamos a decir que arreglo en la posición y, ¿ok? Más, entonces vamos a ver para que haga el cambio de línea. Ok. Ahora sí. Entonces esto se, se supone que llega, escribe un archivo, lo cambia por acá. My file. Se llama my file, sí, my file.write, no sé qué. Y listo. Esta es una función que no retorna nada. Está lista. Vamos a ver. Aquí no es necesario hacer el punto close porque estoy haciendo con el with open. Y esto lo que hace es escribir y listo. Pues vamos al bloque principal. Invocamos la función para guardar el archivo. ¿Okay? Entonces, por aquí decimos que guardar arreglo, nada más. Guardar arreglo y le vamos a enviar precisamente el arreglo, ¿ok? Vamos a ver si esto funciona. Ah, bueno, aquí me hace falta el control de eh, si fuese el caso el control de excepciones de y todo el asunto, pero bueno, vamos a ponerlo así que en esencia es eh, lo que estábamos pidiendo. Vamos a ejecutarlo. Uy, ¡Opa! Dice eh, Dice por acá. Indentation error. Esto dice. En un rango de 0 a n. Vamos a ver. Aquí. Ah, aquí hay una indentación extraña. Era esta que no teníamos que indentar acá. Ok, ahora sí. Ah, me extraño eso. Ahora, si sí, ingresa un número positivo mayor o igual a 20, ingreso el de 20. Y listo. En teoría. Ya nos creó nuestro archivo de texto. Vamos a ver dónde está guardado. Entonces, me voy a ir acá. Ah, ya, ya, les, ya les enseño. Entonces, esto está aquí. Vamos a ver por acá. Ok. Aquí está ese MyFile.x01. ¿Ven que es el que acabo de crear? ¿Okay? ¿Por qué? Porque el archivo está aquí. Vamos a ver si es cierto. Voy a abrirlo con TextPad. Y ya les muestro el TextPad también para que lo veamos. Ok. Estamos por acá. Aquí está nuestro archivo. ¿Ven? Empieza en, vamos a ver acá. View. Número de línea. El primero es el 9801 o el, 9, el 9801 y el último es el 400. Vamos a ver si es cierto. El primero fue el 9801 y el último fue el 400, ¿ok? Bueno, en este caso, esta sería la primera parte. Nada que no hayamos, pues, eh, hecho anteriormente, ¿ok? Entonces, como vemos por acá, cambiamos un poco la función de imprimir para que guarden el archivo. Tal, o sea, método de imprimir. Okay. No sé si tienen, vamos a copiárselos acá de una vez. Vamos a dejarlo acá: 015, porque es de archivos de texto. 015, laboratorio, 09, ejercicio, ejercicio, ejercicio. 1. Ok. file. Ahí está. Ese. ¿Alguna pregunta con este, chicos? Chicas? Chicas, chicos. Todo claro. Está claro. Ok. Bueno, entonces vamos con el número 2. Yo les decía que lo hicieran en archivos separados ¿eh? para que fuera más fácil. Pues eso lo yo igual. Listo. Vamos a irnos a leer el número 2. Dice por acá. Este, ya les pongo el archivillo por aquí. Ok. Entonces este sería, taca, 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 aquí está. Dice, desarrolla en Python un algoritmo que permita cargar un archivo de texto mismo que el ejercicio, del ejercicio anterior. O sea, como ya lo tenemos creado, vamos a cargar ese. Dicho archivo debe tener un valor en cada fila. Todas las filas del archivo eh, que son números. ¿verdad? Deben ser cargados en un arreglo de valores numéricos. ¿verdad? Una vez creado el arreglo, debe recorrer el mismo y sobreescribir cada elemento del arreglo con, un con el valor de la raíz cuadrada de ese número e imprimirlo en pantalla. Finalmente, guarde ese arreglo en un archivo de texto, pero en esta ocasión todos los valores deben ir en una sola línea y cada elemento separado por una coma. El nombre de, nuestro de este nuevo archivo debe ser MyFile0. MyFile.x02, ¿ok? Algo parecido al otro, pero como al revés. Vamos ahora a cargar el archivo. Vamos a irnos por acá, ¿ok? Entonces, eh, vamos a irnos a Spider, aquí. Entonces, bueno, aquí ocupamos algunas cosas, por ejemplo, eh, esto, como para documentar bien el archivillo: lapso 9 ejercicio. Dos. Creo que el import de random no lo vamos a usar, pero no vamos a generar nada aleatorio en este. Vamos a eh, en vez de guardar un arreglo, vamos a cargar. Vamos a hacer una función que carga en un arreglo numérico, un archivo de texto. Ok. Archivo de texto y le ponemos acá cada valor va en va en una línea okay entonces decimos por acá a ver cargar cargar archivo en arreglo Ok. qué va a recibir este hmm. Pues perfectamente podríamos hacer lo que reciba el nombre del archivo y el arreglo a cargar, pero hey, como ya yo les había dado el archivo, entonces puede ser que no reciba nada. Vamos a ver, entonces aquí le declararíamos un arreglo vacío, ¿verdad? que es el que vamos a cargar. Ok, por acá. Entonces dice por aquí. Ok. Eh, vamos a recorrer el archivo para cargarlo. Entonces vamos a ver este que dice por aquí. Aquí, copy. Vamos a ir aquí. Entonces dice, bueno, with open, eh, el archivo era el my file. Aquí se sí había que hacer este control de, de errores para. De, ¿Cómo se llama? De excepciones para. Si pues el archivo no existe, pues que no lo cargue. Entonces dice por cada línea en mi archivo, pues ven que aquí hay un print. Entonces vamos a decir, bueno, primero lo que voy a hacer es, este, decir que a línea, a line, se le asigna línea punto para eliminar este, este, eliminar esto. Ok, eliminar el, el, el cambio de línea. Ok, para que no me genere ahí problemas. Ok, ya en línea tengo el valor. Entonces, ¿qué vamos a hacer por acá? Bueno, vamos a hacer aquí arreglo, punto, append. ¿Ok? ¿Qué vamos a decir? Bueno, como son flotantes, vamos a decir float. ¿Ok? Cada una de las líneas. Ah, no, línea nos llama line. Ok. Ok. ahora sí, terminamos por acá. Y vamos a decirle acá que retorne el arreglo. Ok. Entonces vamos a irnos a nuestro bloque principal. En nuestro bloque principal. Ok. Nuestro bloque principal. Vamos a tener acá una. Variable llamada aquí, que pongamos ponga, igual, arreglo, que importa. Arreglo, que le vamos a asignar esto, ¿verdad? El llamado a esta función. Y ahora sí, vamos a recorrerlo. Vamos a recorrerlo por aquí. Y vamos a hacer de una vez la trampilla que hicimos ahora. Pues vamos a ver por acá. Eh, for i, e, pues Este es perfecto. Vamos a imprimir el valor. Y luego vamos a decir acá que vamos a sobreescribir con un mat, S, mat. SQ, ahí, punto. S okay. Esto es para tener. Este, la raíz, ok, entonces dice sobre escribimos cada valor igual, pero ahora con la raíz y lo imprimimos acá o sea, imprimimos el arreglo como estaba como venía cargado, sobre escribimos y volvemos a imprimir veámoslo acá recordemos cómo es este archivo vamos a ver acá entonces bien, vean el 9801 el 1801, la raíz es 99 51, 42. Lógicamente nos van a dar todas raíces exactas. ¿Por qué? Porque estos datos vienen de ser elevados al cuadrado. O sea, son resultado elevado al cuadrado. En este caso, el 44 y demás. Bueno, aquí el archivo, este archivo como tal, ya que este archivo, perdón, este arreglo ya quedó con los valores como vemos aquí. Entonces, ¿qué nos toca? Bueno, nos toca guardar el archivo perdón, guardar el arreglo. Solo que de una manera un poquito diferente. Vamos a irnos por acá. O me voy a ir por acá. Y voy a copiar la función. Entonces, guardar arreglo. Este va a ser en MyFile02. Y lo guarda en un archivo de texto. ¿Ok? ¿Qué más nos haría falta aquí? Eh, el mismo arreglo lo vamos a enviar. Vamos a enviarlo por acá. Guardar arreglo. OK. Entonces eh, vamos a mandarle. Vamos a mandarle el arreglo a guardar. OK. Este ahora sí estamos con este. Eh, entonces por acá, igual recorremos el archivo. Vamos a hacer un write perfectamente aquí. Pero. En lugar de hacerle un cambio de línea, vamos a ponerle una coma, ¿ok? Y vamos a guardarlo, así como está antes, de hacer un, un, un arreglo que, que, voy hacerles, que voy a hacerle, que voy a hacer el archivo, ¿ok? Entonces listo, vamos a ejecutar, nos vamos a ir a ver si se generó nuestro archivo de texto, ¿ok? Aquí está mi MyFile02, como ven acá. Acaba de crearse, 8 de la mañana. Entonces, le damos aquí a abrir. Voy a abrir con TextPad. Ya se los voy a enseñar. Y aquí está nuestro archivo: 99.0, 51.0, 42. Y aquí todos los valores. ¿Ven? El último valor también va con una coma al final. Bueno, vamos a arreglarlo para que el último valor no tenga una coma al final. Pero ven, voy a cambiar el, el espacio, más bien el cambio de línea, con una coma. Vamos por acá. Spider de nuevo. Y esto se arregla muy fácil. Aquí vamos a echar vamos garra de un if. Preguntamos: if, si i es menor que len del archivo menos uno entonces que escriba esto sino que escriba el valor sin coma por qué porque va a ser el último elemento vamos a ver el resultado Opa. Eh, dice eh, a name archivo no está definido. Ay, no. Archivo no, disculpen. Arreglo. Ok. Ahora sí. ¿verdad? Vamos a buscar nuestro nuestro file. OK. Es aquí una función. Y como vemos, el último valor no le puso. La coma, entonces lo dejo así, bien bonito. Ok, bueno, entonces ese era nuestro ejercicio número dos, Archivo de texto, Python, aquí está. Ok, ven, por eso yo les decía que lo hicieran en archivos separados, porque era como más sencillo. Cargo un archivo, cargo el otro. Vamos a ver quién me levantó la mano. Daniel, Daniel Cabez, iba a decir yo. Este, José Gabriel. Eh, profe, yo tengo una duda. Digamos, eh, a mí me pasa que cuando vuelvo a correr, digamos, un comando, no me, o sea, no me sobrescribe los datos, sino que me mete los datos en el mismo archivo si vuelvo a correr el comando. Entonces, por así decirlo, me, me hace una fila más de datos. cambie el, esto por una A. Más bien, cambie la A que, que tiene lo más seguro por la W. Recuerde que la A es append. Ajá. Uh -huh. Chándela por W. Uh -huh. okay, ok, muchas gracias. Con gusto. ¿André? ¿André Bustos había levantado la mano? Ok, bueno. Ok, entonces, eh, por acá, Celeste. También había levantado no. la mano ahí. ¿Levanta sí, la mano y profe. La mano? Este, en Red es lo mismo, digamos. Es que yo intenté y no pude guardar el documento. Me daba errores, decía que algunas variables no existían y cosas así. Es idéntico, ya, ya se los voy a mostrar. Voy a okay. guardar este. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Voy a guardar este, le ponemos ejercicio número 2. Okay. Bueno, me voy a ir en repo acá, voy a copiar todo esto. Ok. Copy. Y me voy a ir por acá al repo Yo creo que lo tenía por aquí: Video No eh, creo que estaba acá. Entonces, aquí está. Ok. Aquí tenemos nuestro REPL. Voy a ups, a ponerle por acá. Este está en el main. Recuerde que en el REPL solo se va a cargar el main, ¿verdad? O sea, solo se va a ejecutar el main. Entonces, el segundo punto Python. Ok. a cargar aquí. Ay, a veces se pone medio... Ay, hey, no, no, no guardó nuestro, nuestro archivo. Entonces sería ejercicio 1. Python. Ahí está. Ok, bueno, entonces vamos a tomar este. Nos por acá ven exactamente igual, lo acabo de copiar y lo voy a ejecutar. Ingreso un número este, mayor a 20 o igual. Ingresamos el 20 y listo. Aquí está mi MyFile01. Y aquí está mi MyFile01. ¿Ok? Bueno, ya tenemos el ejercicio 1 listo. Lo voy a respaldar aquí. ¿Ok? Vamos con el 2. Me voy a traer lo que acabamos de hacer en eh, Spider. Me voy a traerme por acá y lo voy a copiar acá en el REPL Ahí está. ¿Ok? Esto es lo que vimos en eh, lo que acabamos de hacer. El MyFile01 con todo el asunto. Entonces pues vamos a generar aquí un archivo nuevo que se llame ejercicio 2.python. ¿Ok? Entonces ahí va a estar. Ahorita este. Vean, el 1 está aquí respaldadito. Ok, ya le respondo el que está en el chat. Este, vamos a ejecutar por acá. Tarán. Listo. Aquí está mi archivo 2, como vemos por acá. Aquí está el 1 y aquí está el 2. Aquí está el ejercicio número 2. Entonces, como ya vamos a hacer otro, entonces lo vamos a copiar o vamos a cortar o como quieran y lo vamos a copiar acá. Ahí está. Ok. Y listo. Es exactamente igual. O sea, no puede haber diferencia. En eso. Gracias, profe. Ok. Ok. Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta sobre ese ejercicio? Ok, en particular. Profe, okay. a la hora de, de cargar los archivos, eh, uh -huh. casi, o sea, nunca prácticamente se va a utilizar esto de la dirección que uno tiene en la carpeta. No, si lo hace, o sea, si guarda el archivo eh, de código fuente juntito al archivo de texto, no. Si los guarda en carpetas diferentes, sí. Pero en términos prácticos, digamos, como si uno. De y es que. Te... Más fácil que de. Que, más fácil en la que misma estén carpeta. juntos, exacto, uh -huh. sí. Okay, por, okay. por facilidad que estén juntos, pero no precisamente todo es así. También, este, eh, bueno, es un poquito más avanzado, pero también se puede cargar un archivo este, con una interfaz gráfica, digamos. Entonces ahí eh, cargaría, o se, sea, eh, esa interfaz como tal de, le daría toda la dirección del, del archivo. Por ejemplo, cuando ustedes cargan una... O cuando, cuando carga un adjunto, un correo o algo así, se carga todo. Pero bueno, eso es un poquito más avanzado, pero eh, utiliza la misma estructura de dirección. Sí, es que es como lento eso de cambiar los slash de cada, de cada, bueno, ponerle un slash más. Ah, sí, eso sí, 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 claro, claro. Y dejarlo así estático es este medio complicado. Ok. Bueno, entonces este sería el ejercicio número dos. Voy a, entonces, eh, como el pueblo lo, lo pide. Vamos a hacer acá el ejercicio número 3. Ejercicio 3.python. Ok, pero como vemos, lo voy a hacer acá en el main. El ejercicio número 3, vamos a ver qué era este ejercicio. Voy a ponerles por acá, laboratorio. Dice, utilizando como base el laboratorio número 8, desarrollado semanas atrás. Reutilice el mismo archivo y agregue una función guardar matriz que permita recorrer la matriz y en lugar de imprimirla en pantalla, la guarde en un archivo llamado mi matriz o mymatrix.csv, donde cada fila de la matriz deberá ser almacenada en una fila del archivo y cada elemento separado por coma. Puede usar como base los archivos vistos en clase durante la semana. Bueno, eso es lo que vamos exactamente a hacer. Entonces me voy a ir por acá para que revisemos qué tenemos en qué tenemos por acá. ¿Okay? Esta es la carpeta que ustedes tienen en línea, solo que yo la veo acá a nivel local. Dice por acá, laboratorio número 8, Cascarón. Yo creo que aquí ya lo habíamos hecho. Voy a abrirlo aquí un toquecito. Ok. Vamos a tomar acá. Ok. Este dice por aquí. Así. Ah, ya lo habíamos hecho acá. ¿ver? La función de multiplicar matrices. Todo bien. Entonces voy a tomar como base este archivo que está acá. Ok. Ya ustedes igual. Si no les salió muy bien el laboratorio y todo. Ahí lo tenían también. Podían usarlo perfectamente. Ese cascarón. Entonces. Este lo voy a hacer en REP. Vamos a pegar acá. Ok, control V. Y ahí está. Ok. Entonces, aquí tenemos todos los valores, ¿verdad? Ingresa el número de filas, el número de columnas, que tienen que ser igual. Aquí está el algoritmo. Voy a, a esconder esto para que no nos. para que tengamos más espacio. Ok, aquí tenemos el algoritmo para multiplicar las matrices y todo. Aquí decía, que simplemente, agregar a. Una función. ¿Ok? Función para guardar una matriz. Una matriz en un archivo. ¿Ok? Vamos a ponerle acá CSV para después verlo. ¿Ok? Entonces, ¿eh, ¿qué matriz? Pues cualquiera. O sea, realmente, eh, pues cualquier matriz. Entonces dice por acá: def. Yo les pedí que la función se llamara guardar matriz, me pareció. Entonces, vamos aquí: guardar matriz. Esta matriz literalmente este, recibe una variable que es el nombre del archivo y la matriz a guardar. ¿Ok? Y listo. Vamos a ver por acá. También, dentro de los ejemplos vistos en clase, que habíamos visto por ahí, había un ejemplillo. Ya se los voy a enseñar. ¿Ok? Estaba en la carpeta de archivos de texto. En esta carpeta de archivos de texto estaba este ejemplo 2. Voy a abrirlo aquí. Además, es eh, lo estamos haciendo en REPL, pero voy a abrir este archivo en. Eh, en Spider para que lo veamos. Ahora sí. Solo es para verlo. Voy a hacerlo en Rappel pero quiero que veamos el archivo. De ahí lo voy a copiar hacia allá. ¿Ok? Este sería nuestro. Aquí está. Ejemplo número 2. ¿Verdad? Este crea una matriz y todo el asunto. Vean esta función. Esta función. Literalmente hace lo que ustedes tenían que hacer. Voy a copiarla así como está, ¿ok? Más, podría haber copiado toda la función y le cambio el nombre, nada más. Entonces, me voy a, la voy a copiar y me voy a ir a Spider. Eh, me voy a ir a, a Rapper. Entonces, por acá, listo, ¿ok? Vea, hasta las variables coincidían. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Va a recorrer la matriz, sencillamente. Y en lugar de imprimirla en pantalla, va a hacer un write. ¿Y cómo va a ser el write? Bueno, utilizando una lógica parecida, ¿verdad? A lo que hicimos ahora, para que al final del del arreglo no se me imprima una coma. ¿Ok? Básicamente es lo mismo, porque estamos acá recorriendo cada una de las filas y dentro cada una de las columnas. Entonces cada una de las columnas es un arreglo. Entonces decimos, si el índice es menor que el tamaño del arreglo menos uno, ¿verdad? el tamaño de esa fila en particular, entonces imprimimos una coma. Si no, como es el último elemento, vamos a imprimir un cambio de línea para que el dato quede en la otra línea. ¿Ok? Y listo. Entonces, nos vamos por acá al final, ¿verdad? Donde dice matriz, multiplicación de matrices, imprimir matriz resultado. Y aquí perfectamente pudimos haber agregado esta. Guardamos la matriz resultado. Y aquí ponemos la función guardar matriz. Entonces le vamos a poner, era el nombre del archivo que teníamos que ponerle era mymatrix.csv. Y la matriz a guardar sería esta, matriz resultado, o la que ustedes quieran. La verdad es que puede guardar cualquiera. Es más, puede guardar todas. Vea, ma, la matriz resultado. Entonces, vamos a también a, ma, a mandar a guardar. Hacemos ahí una, una locura de archivos. Entonces, ponemos matriz A. Matriz A. Entonces, aquí sería la matriz A. O sea, la función puede guardar cualquier matriz. En matriz B. Y listo. Bueno, vamos a ver si es cierto. Voy a poner acá para que lo corramos. Recordemos que las matrices tenían que coincidir en este. Tenían que coincidir en, en columnas y filas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una matriz de 10 por 10. Contra una matriz de 10 por 12. ¿Ok? Aquí estaba la matriz 1. La matriz A, la matriz B y la multiplicación de matrices. ¿Ok? Y vean acá, se generó la matriz A. Vemos que corronga quedó. La matriz B. ¿Ven? Que es esta y esta. Y la matriz resultado que tenemos ahí. ¿Ok? Después, ¿qué hacíamos? Bueno, para no perder aquí todo el asunto. Tomamos el archivo. ¿verdad? Tomamos el. Y lo copiamos aquí. Y listo. ¿verdad? Entonces ustedes llegaban después. Y decían bueno. Entonces vamos a. Guardarlos todos como un zip. Laboratorio 9. Todo el asunto. Y listo. Si querían no enviarme todos estos. Pues simplemente se los. Los, los eliminaban. Ay perdón. Simplemente llegaban acá. Y los eliminaban. ¿Ok? Y me podían enviar el main vacío, como fuera. Yo al final de cuentas iba a compilar estos tres, o compilo esos tres que están ahí. ¿Ok? ¿Qué hicimos acá? De nuevo. O sea, ¿qué hicimos acá? Nuevo. Pues básicamente. Básicamente. Este. Abrir el archivo. En modo de lectura. Aquí no utilicé el with open, lo utilicé así normal. Pueden utilizar con with open o, o con esta o de esta manera, es lo mismo. Entonces, en lugar de imprimir el archivo, el perdón, la matriz en pantalla, lo que hicimos fue escribirla. ¿Okay? ¿Tienen alguna consulta, alguna duda al respecto con este ejercicio? ¿Todo bien hasta ahorita? Todo bien. Ok. Eh, vamos a ver por acá. Perdón chicos, se me acaba de desconectar el, el audio. Vamos a ver. Me escuchan ahí? Sí, se lo escuché. Ah, ok, perfecto, perfecto. Es que se me había desconectado por un momento el audio, sin querer. Ok, bueno, regálenme por favor un segundito, nada más. Ya estoy con ustedes de nuevo. Solo voy a tomar un poquito de agua. Ok, listo. Bueno, entonces, este, si estamos todo ok, vamos a ver el día de hoy a seguir con un poco la parte de archivos. Pero vamos a ver hoy un tipo de archivos. Este que acabamos de crear, por ejemplo. Estos eh, CSVs que tenemos acá. okay, voy a. Profe. Este, ajá. Una pregunta con el, con el laboratorio para ver si, para ver que me quede claro. Con los correos de acuse recibido, al final, ¿qué ocurre con eso? Si uno no los. No, no, viera no, que estaba, es... estaba fallando esa función de, de Google, así que tranquilos. Ok. Igual okay. yo lo reviso y si hay algún reclamo, pues me lo hacen, nada más, no hay ningún problema. Perfecto, gracias. Bueno. Voy a copiar este, este aquí y lo voy a. Lo, lo vamos a guardar acá en el. Ok, entonces vamos a ejecutarlo para que me cree el archivo. 10, 10, 10 y 12. Ahí está. Y si me voy al. Ah, bueno, no están viendo, perdón. Me voy aquí a Spider. Ok, esto es simplemente para que me creara el archivillo. Entonces, como vemos por acá. Okay, vamos a ver si puedo compartirles. No, creo que está bien. Ok, y. Me voy acá al archivo. Que había creado. Ok, por aquí. La función. Sería este que ustedes están viendo por acá. Y aquí está mi matriz 01. Entonces, si yo le daba doble clic por acá este así me la abre Excel okay, pues yo lo tengo configurado para que me lo abra así bueno este tipo de archivos que vemos por acá se llaman archivos separados por comas ok estos archivillos separados por comas vamos a ponerlo acá y voy a abrir ahorita con editor de texto ok estos archivos separados por comas tienen la ventaja que me, me sirven para tabular información. Este fue el que, el que habíamos creado, el que se creó con la multiplicación de las matrices. ¿Ok? Ven que estos archivos están puestos por columnas y filas. ¿verdad? Prácticamente es una matriz lo que tenemos por ahí. Bueno, hay una manera sencilla en Python de cargar estos elementos, ¿OK? de cargar estos CSVs o de manipularlos, que es lo que vamos a ver hoy día. Entonces me voy a ir por acá. Vamos a ver por aquí. me a este Spider. Lo voy a hacer en Spider para que sea más, más fácil acá. Ok, ahí. Métame aquí. Cerrar aquí un poco de pantallas porque se, me, se nos hizo aquí un crocho. O sea, cerramos esta. Vamos a cerrar esta, esta y esta. Ok y ahora sí vamos a ver si ya podemos compartir bien la pantalla ahora sí entonces ok bueno entonces vamos a ver un poquito sobre carga de CSVs ok vamos a eh, aquí en ejemplos programados hay un ejemplo valga la redundancia una carpeta que se llama archivos CSV vamos a verla por acá ok Vamos a ver por acá, cargar columnas, guardar columnas. Vamos a ver este por aquí que dice abrir columnas, ¿ok? Para cargar un archivo CSV, ¿ok? Utilizamos una librería llamada, este, llamada eh, CSV de hecho, ¿ok? Esta librería está disponible pues siempre, ¿verdad? Voy a ponerles un ejemplo de los archivos que vamos a cargar acá. Este se llama miarchivo.csv. Lo vamos a ver aquí en archivo de texto para que veamos, para que veamos cómo es el, el archivo. Estaba más bien archivo csv. Sería este que está por acá. Vamos a abrirlo con textpad y les voy a mostrar aquí el textpad. Ok. Vamos a ver por aquí. Ok. este es el archivo que vamos a cargar. Ven, hay maneras sencillas, este, maneras fáciles para cargarlo. ¿eh? Por ejemplo, este archivo tiene, adicional a que tiene este datos, por ejemplo, estos nombres, no, esos solo artistas hay aquí, estos nombres, este tiene eh, ¿Cómo se llama? Títulos de las columnas. Muchas veces los CSVs tienen títulos de las columnas que van en la primera fila. ¿Okay? Bueno, vamos a cargar este archivillo por ahí. De una manera fácil o una manera rápida. Ok. Vamos entonces de nuevo a eh, Spider. Ya sabemos cuál es, el, cuál es el archivo que vamos a cargar. Ok. Vamos a ver si puedo mostrarles. Toda la pantalla. Vamos a ver que no, que no se vea. Que no se vea eh, pequeñito. Ok. creo que están viendo toda la pantalla. Voy a correr este un poquito más para acá. Y este un poquito más para acá. Para que lo veamos todo. Ok. Bueno. Entonces tenemos la librería CSV. Utilizamos el mismo. El mismo comando. Este. El mismo. La misma estructura. Este del with open. Vamos a tener un nombre de un archivo el modo, en este caso va a ser lectura y el nombre que le voy a dar al archivo. En este caso yo le puse csv file. ¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Ok? Que vamos a tener una variable o un tipo de de, de estructura llamada csv reader. ¿Ok? Este csv reader básicamente lo que, lo que va a tener es el resultado de esta ejecución. Este es un, eh, como así decirlo, un, una estructura que me permite manipular cada uno de los, eh, de, las, de, de las filas del archivo, ¿ok? O bien cargar todo el archivo como tal CSV y poderlo manipular por filas y columnas. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hace este comando que se llama dig reader. Okay, le enviamos el archivo, ¿verdad? Que acabamos de cargar, porque de aquí a lo que habíamos hecho anteriormente no hay mucha diferencia, ¿verdad? Solo que eh, solo el nombre. Entonces vamos a crear un lector, ¿verdad? un reader de CSV a partir de el archivo que acabamos de cargar. Y aquí, pues simplemente vamos a, este, aquí, pues simplemente vamos a hacer un ciclo for para cada row en el archivo. Se maneja exactamente o se maneja muy parecido a que estuviéramos manejando el CSV file. Lo que sucede es que puedo hacer referencia, muy importante, puedo hacer referencia a las columnas, bueno, a las filas y las columnas por este, eh, por, por los paréntesis cuadrados, por sus posiciones. ¿Ok? Entonces en este caso lo que voy a hacer aquí es poner los nombres de las columnas para que se imprima en pantalla y después si es, si es la fila o si es la fila cero, ¿verdad? Porque la fila cero trae los nombres de las, de las columnas y si no es la fila cero simplemente vamos a referenciarlo, ven, puedo referenciar cada una del, de este row, lo puedo referenciar con el... el eh, el espacio, por así decirlo, el índice de, del arreglo como tal, o el índice de la fila, o bien el nombre de la columna. ¿Okay? Esto me generaría algo así. ¿ven? Los nombres de las columnas son, entonces aquí los tenemos por acá, como vemos acá. ¿okay? Y cada uno de los datos que tenemos por acá. Si esto. Este está medio complicadillo. Bueno, vamos a ver un ejemplo más. Bueno, esto está muy sencillo porque simplemente estamos cargando un archivo rápido. ¿Ok? Tenemos otro ejemplo por acá, que son un poquito más... Vamos a ver aquí. Guardar columnas. Vamos a ver este otro que dice por acá. Este hace el proceso inverso. ¿Ok? Este hace el proceso de escribir en un archivo. ¿Ok? Vamos por acá. Tenemos igual el with open, ¿verdad? Con un archivo, este, con, con el nombre del archivo y el modo W y el nombre del archivo. En este pasado habíamos creado un reader. En este vamos a crear un, un writer. ¿Ok? Vamos por ejemplo acá. En este tenemos un CSV writer y va a recibir el archivo que acabamos de escribir, ¿ok? El que acabamos de cargar. Perdón. El delimitador, esto es muy importante. Utilizar un delimitador. ¿Cuál es el delimitador? Por ejemplo, las este, comas, eh, los, los quotes o las, las este, eh, ¿Cómo se llaman las eh, los quotes? Son comentarios o algo así, que sería este otro, casi yo nunca, nunca lo, lo, casi no se usa. Y este otro parámetro que dice quoting, igual CSV, quad minimal, bueno, estos casi nunca los uso, simplemente usamos estos. okay Y aquí lo que estamos haciendo es escribiendo, este, row por row, ir escribiendo línea por línea. Veamos por acá. La ventaja que tiene esto es que puedo escribir o podemos escribir un arreglo directamente. ¿Ven qué dice? Write row. Escribimos un arreglo directamente por acá. ¿Ok? Vamos a ver. Ejecutemos este aquí. Y listo. Hay un archivo nuevo que abrimos. Vamos a, a verlo por acá. ¿Ven? Este es el archivillo que acabamos de crear con este. Ok, bueno, vamos a hacer un ejemplo desde cero. Vamos aquí a un ejemplo de cero antes de mostrarles otro ejemplo más, más grande. Okay. Bueno, vamos a ver, a ver este. Yo creo que este estaba más, más fácil. Okay. Este, este ejemplo que tenemos por acá es para eh, crear un, o para más bien, o para cargar. Un archivo este, separado por comas. Ok. Vamos a verlo por aquí. Dice: vea, vea lo que tenemos por acá. Vamos a cargar un archivo llamado matriz.csv. Vamos a abrirlo aquí para que lo vean bien. Ok, vean acá. Este es uno parecido a los que ya hemos, a los que ya hicimos. Entonces dice: bueno, matriz.csv, este. Dice por acá. Vamos a, a crear un reader llamado CSV. Bueno, un reader como tal. A partir de este csv reader, vamos a mandarle como parámetro el, este, el, el archivo que acabamos de crear, el delimitador, que sería en este caso la coma, y este quote chart, pero bueno, podemos utilizarlo, podemos no utilizarlo más. Yo podría tomar acá y eliminarlo. ¿Ok? Vamos a eliminarlo por aquí. Luego tenemos eh, un contador de líneas. Regálenme un segundito. Eso es que está ladrando la perrilla. Ok. Bueno, entonces en este caso eh, lo que vamos a tener por acá es el, el lector. ¿Verdad? Y vamos a, este, eh, contar cuántas líneas, cuántas líneas, este, podemos cargar a partir de este, de este archivo. Ok. Tenemos por acá el normal, como ya hemos hecho. For una variable, en este caso es el iterador, en donde ya no vamos a recorrer el archivo, sino que para eso tenemos esta otra estructura propia de los CSVs. ¿Ok? Entonces, como vemos por acá, aquí podemos perfectamente cargar o podemos hacer referencia a cada uno de los espacios, ¿ok? Mediante su, este, mediante su, su índice. Vamos por acá. En este caso tenemos que saber, eh, lo que sí tenemos que hacer es saber cuántos elementos tiene o cuántas columnas tiene, ¿verdad? Pues en este caso decimos que tenemos 8, de la 0 a la 7. Vean acá, tenemos de la 0, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿verdad? Son 7 columnas por acá. Voy a cortar este un segundo y ejecutemos este para que lo veamos. Ven cómo cargamos todas las líneas en este caso. Ok, aquí de esa manera podemos cargar un archivo CSV. También podemos, eh, este otro que dice datos MT. Vamos a ver qué es este archivo que dice por acá. Datos MT. Vamos a abrir este. Un archivillo chiquitito de 4x4. Una matriz o un archivo CSV de 4 filas, 4 columnas. Ok. Vamos a ver por acá esto que dice un total de filas procesadas pues básicamente era para para simplemente saber cuántas líneas eran por ejemplo en este eh, en este matriz eran 10 líneas ¿verdad? esto no es necesario que, que vaya lo importante acá es utilizar estas estas este eh, ¿Cómo se llaman estas estas eh, estructuras o estas, estos comandos, perdón, para abrir o cerrar archivos este, eh, separados por comas, ¿ok? En este caso vamos a abrir este otro. Ya no lo estoy haciendo aquí a nivel de eh, a nivel directo, ¿verdad? Sino que lo voy a referenciar. Vean, cada uno de los rows, lo importante acá es que cada uno de estos rows lo vemos como si fuese un lo vemos como si fuese un arreglo. Entonces, si estoy posicionado, vean acá por ejemplo, si estoy posicionado aquí, voy a ver estos rows, voy a ver este row como si fuera un arreglo, este como si fuera un arreglo, este como si fuera un arreglo. Es, eso es lo que hace esta librería. No tengo que andar eh, buscando comas y hacerlo eh, e ir este eh, buscando eh, buscando caracteres en especial, irlos eh, cambiando. ¿Por qué? Porque ya él me carga cada línea como si fuera un arreglo. ¿Ok? Vamos. Veamos este ejemplo antes de hacer uno nosotros. ¿Ok? Vamos aquí por acá. Eh, este otro es el que vamos a cargar por acá. Ven. También lo podemos. Lo podemos referenciar de esta manera. Ok. Bueno. Vamos entonces. Tal vez para que quede un poco más sencillo. Hagamos uno desde cero. Vamos a hacer aquí uno. Uno desde cero. Y vamos a cargar este. Vean. Este es de. 10 por 10. ¿Ok? Entonces, importante, hacemos el import de CSV. ¿Ok? Entonces, vamos a ver por acá. Este, vamos a hacer una función que se llame def. cargar CSV, cargar CSV en matriz. ¿Ok? Ahorita le pongo la, la, la documentación. Cargar ese en matriz y todo el asunto bueno de mandémosle que este reciba el nombre del archivo para que no sea el mismo archivo siempre ok los puntos y aquí qué vamos a hacer bueno vamos entonces a utilizar algo como este vamos a ver aquí vamos a decir bueno vamos a with open este dato sería acá el nombre del archivo, ¿ok? Y vamos a crear a partir de él un lector, un reader, que ¿okay? sirve también exactamente igual en el otro. Este que dice quad lo puedo eliminar, no es necesario, ¿ok? Entonces vamos a, cre vamos a eh, crear un lector a partir de un CSV con un delimitador coma. Esto es importante porque hay ocasiones en que los delimitadores no, no, es, perfecto, no es precisamente la coma, puede ser un punto y coma, entonces ahí tenemos que tener cuidado. Nosotros vamos a manejarlo con una coma. Ya tenemos el lector, tenemos todo bien y dice cargar CSV en matriz. Entonces qué ocupamos? Bueno, ocupamos crear una matriz. Vamos a ponerla, a crearla acá. Matriz igual, ¿ok? Y tenemos estas dos, ¿ok? Aquí qué vamos a ir haciendo. Ya estamos posicionados en cada uno de los elementos, ¿verdad? Bueno, no estamos posicionados todavía en nada. Más bien estamos, tenemos el lector hecho. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ir recorriendo. Vamos a poner por acá. Recorremos el reader, ¿verdad? Este que dice por acá. Este nombre yo se lo puse, ¿verdad? Yo le lo pude lo, lo haber puesto eh, lector o lo que sea. Entonces vamos a ver por acá, decimos for. Vamos a decir por acá, vamos a manejar cada uno de las rows o cada una de las líneas por cada row en el CSV reader, Ok. Ahí no. El CSV reader, Ok. Entonces qué vamos a ir haciendo. Veamos, veamos qué hizo este ejemplo. Este eh, José Gabriel, dígame. Creo que con, con cada línea, ¿se refiere a cada, cada fila o cada columna? Cada fila. Ok. Okay. Sí, línea, columna. o Fila, columna. Ok. Eh, cuando hablamos de fila o línea, viene siendo pues lo mismo. Así que la columna, pues sí, ahí sí es este, de manera vertical. Ok. Como vemos por acá, ven que cada uno de los elementos, cada uno de estos elementillos, tiene este, un, eh, pues cada, cada elemento de cada fila tiene un, un, un espacio, ¿verdad? Por aquí. Vean qué sencillo. Entonces, por acá, Lidia, en el subir si yo llego acá y yo hago, por ejemplo, print row, veamos qué pasa acá. Vamos a ver por acá. Vamos a poner el bloque principal. Ok. Y vamos a cargar. Vamos a decir aquí que... Aquí esto dice que no lo hemos usado. Vean lo que voy a hacer. Simplemente para quitar ese warning voy a ponerle aquí return matriz. Ok. Listo. Entonces vamos a decir por acá que a matriz vamos a... Estamos en el bloque principal. Vamos a cargar este csv. Ok. Vamos a cargar acá. Este que dice matriz.csv. Matriz.csv. Vamos a guardar este. Lo vamos a guardar aquí, donde dice archivo csv, ejemplo 4. Lo guardamos aquí. Y listo. Vamos a ver qué pasa. O sea, aquí no estoy haciendo nada, ve es que todavía no estoy cargando. Simplemente estoy imprimiendo el row para, para ver qué, qué pasa aquí. Cada uno de estos rows. Es un arreglo, claro. Pero vean el detalle. Cada elemento del arreglo es un este. Cada elemento del arreglo es un este, texto. O sea, no es numérico. O sea, si yo lo cargo así nomás a la matriz y, sin, hacer, sin hacer ningún cambio, pues me estaría cargando archivos de eh, E, me, me estaría cargando datos que son texto. ¿Okay? Entonces en este caso, pues no me va a servir. Eh, por ejemplo aquí que, que, que hiciese un, un append directamente de cada row. Entonces ¿Qué hacemos acá? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos sobreescribir cada uno de estos elementos. ¿Verdad? Entonces decimos por acá for. For i. En un rango. Que va. De cero hasta el tamaño de cero, perdón, de cero hasta el tamaño del archivo, el tamaño de, de la línea que estamos procesando. Ok, eso es como una matriz. Ven que básicamente es como una matriz, pero no es una matriz, sino que cada, cada row es un arreglo. Entonces, por eso primero recorremos cada row y dentro de correr, recorremos dicho arreglo. Ok. Entonces pues tenemos por acá. En vez de ser un print, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a decir que a Row en la posición Y se le asigne. Vamos a ver, en este caso, tenemos que ser muy, muy precisos, ¿verdad? En este caso son numéricos. Ok. Y ahora sí. Aquí afuera ya podemos decir que bueno, imprimamos acá, sí, está bien, imprimamos el row para que vean qué fue lo que dejamos. Esto lo que está haciendo es pasando de texto a numérico y guardándolo, vamos a ver. Ven la diferencia. Ahora ya tengo números. ¿Y qué puedo hacer aquí con esto? Vean qué fácil. Decimos que aquí a matriz punto Append. Le decimos que guarde el row. ¿Okay? Vamos a quitar este. ¿Ven? Ahora bien, ya aquí tendría mi matriz cargada. Vamos a ver si es cierto. Así para algo rápido. ¿Ven? Un arreglo de arreglos. Entonces ya cargué o ya cargamos la matriz en un archivo perdón en una perdón al revés cargamos el arreglo en un en, oh, cargamos el archivo en una matriz ¿ok tomamos por acá podemos hacer el proceso que era de 846 podemos hacer el proceso inverso podemos guardar ¿verdad? vamos a ahorita yo les coloco la documentación bien Aquí podemos para ver guardar matriz en c en csv, ¿ok? un archivo separado por comas. Cambiamos aquí de nombre para que quede así, ¿ok? Y ese sería, ok, ahora sí. Vamos, acá, vamos a hacer el proceso inverso, vamos a mandarle también el nombre del archivo, pero este va a tener que recibir la matriz. ¿Ok? El proceso es parecido, vamos a ver, pero vamos a utilizar ahora el writer. Vamos a utilizar un, un, un writer. ¿Ok? Entonces voy a copiar aquí este que me sirve hasta acá. ¿Ok? Vamos a ver por aquí. Estos amiguitos ya no sirven para nada. Entonces vamos a poner este acá. Decimos with open, ¿verdad? Ya no es este mi archivo new ni nada por el estilo, sino que este es el nombre archivo, ¿verdad? En modo W porque lo voy a, lo voy a, a, a reescribir y acá está el detalle. Tenemos un writer. Ve aquí, aquí pusimos un reader y aquí es el CSV writer. Ok. Bueno, entonces a partir de este, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ir escribiendo, vamos a ir guardando cada elemento en o vamos a ir construyendo, mejor dicho, cada uno de los este, cada uno de los elementos que tenemos por acá. También es muy fácil. Esto pues eh, eh, Podríamos hacerlo, podemos hacer algo como esto: for y, ay, perdón. Vamos a recorrer la matriz primero, en un rango que va de cero hasta el tamaño de la matriz, ¿verdad? Para poder recorrer fila por fila. Y ahora aquí, vamos a ver. Hay una función del writer que se llama write rows. Vamos a utilizarla. Decimos que acá. Writer. write row. ¿Verdad? Entonces, decirle acá. Y esto puede recibir perfectamente un arreglo. Vamos a ver si es cierto. Entonces podría recibir cada uno de los arreglos de mi matriz, según este ejemplo que vimos por acá. ¿Ve? Pero vamos a ver si soporta, recordemos que, bueno, en este caso, eh, vamos a suponer que son de tipo numérico. Vamos a ver si soporta este, ese, ese, eh, esto. ¿Okay? Otra forma sencilla también de hacerlo es como... Como lo hicimos en el ejemplo de laboratorio. Así. ¿Dónde está este? Así, y lo haciendo paso por paso. También es, vimos que el resultado es el mismo. Pero ahí hey, pues, es, es para poder usar esta, para usar esta, esta función CSV es Writer. Ok. Entonces en teoría vamos a ir recorriendo fila por fila y como cada fila es un arreglo, entonces lo vamos a guardar ahí. Entonces eh, tomemos esta misma matriz que acabamos de cargar, pero hagamos una, un archivo diferente. Guardar matriz en CSV. Entonces necesita el nombre del archivo. Pongámosle, pongámosle nuevo.csv. Ok. Y va a guardar mi, la matriz recordemos que aquí estamos en el bloque principal y estos son funciones ok vamos a ver por acá en sana teoría ha generado un archivo vamos a ver si es el archivo que ocupamos ven, aquí está nuevo lo acabamos lo acabamos de generar más pongámoslo acá y aquí está ven aquí tenemos el archivo generado. Aquí lo único que está, bueno, el, 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 el problema que tenemos acá es que está este, eh, grabándonos un cambio de línea, como vemos por acá. Pero en esencia estamos pasando de este archivo a este otro. Exactamente son los mismos datos. ¿Ok? Mediante, la, mediante este write row. ¿Ok? Vamos a ver si el write row... Eh, nos da, nos da, ¿cómo se llama? La posibilidad, no, este no nos va a dar la posibilidad de nada. Vamos a ver. Ah, no. Este no toma este argumento. Ok. Bueno, entonces luego revisamos cómo quitar estos espacios. Eh, no se generó nada. Va ah, de nuevo. Ahí está. Y ahora sí. Luego vemos cómo generar esto, o cómo quitar más bien estos espacios en blanco de nuestro, de nuestro archivo generado. Pero, bueno, básicamente esto es el, la librería, bueno, dos de las funciones más importantes de la librería CSV: crear a partir de un archivo un lector y crear a partir del de mismo, de otro archivo, un escritor o un writer para grabar información, ¿ok? Ya sabemos podemos usar esta función perfectamente o es pues, esta otra que hicimos a pie, ¿Vale? esta otra que hicimos a pie hasta está más bonita, por ejemplo, no, no lo crea de mejor manera. Pero bueno, son opciones que tenemos. Guardar. Ofe, y Ajá. Y la que está a pie no habría que cambiarlo a números enteros como. ¿Cuál? Digamos esto de que cambiamos a números enteros en el ejercicio de Río. En este. Ajá. No, eh, la matriz como tal ya es de números enteros. La estoy a okay. guardar así. Sí, sí, y cuando razón. Se escribe, se escribió como texto. Okay. Uh -huh. Entonces, vamos a, a enriquecer este con esta. Con este. Ok. Vean la, la parte de la reutilización, lo que yo les decía cuando empezábamos a programar. Es importante. Eh, eh, programar, eh, ¿cómo se llama? Eh, ordenado para poder reutilizar. CSV. Entonces vea, ya tenemos en CSV y con CSV Writer. Vamos a ver esta, la ponemos nuevo. Esta la vamos a dejar así para para que veamos esta otra cómo funciona. Ya funcionó más bonito. ¿Por qué? Porque va recorriendo la matriz y va escribiendo cada uno de los datos. Claro que aquí no estoy utilizando ningún CSV Writer ni nada. Estoy escribiendo directamente en el archivo. ¿Verdad? Sin, sin este, sin este, sin este elemento. Pero también es pues bastante válido. O sea, sumamente válido. Ok. Bueno, voy a arreglarles un, un poquito mejor estos ejemplos para... Este, actualizárselos en la carpeta. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. Eh, profe, no hay problema en que no haya recibido la confirmación de del de Lab de la entrega. Pero Hasta muchacho, ahorita. ¿se acaba de conectar usted? Mm, no, profe, es que he estado saliendo y entrando cada rato por el internet. Ah, ok, ok. No, no, es que eh, les había comentado que eso de las confirmaciones me estaba fallando. Entonces, no se preocupen yo reviso la yo la ahora antes del antes del viernes lo subo y si eventualmente tienen algún reclamo porque no desaparece la nota y si la enviaron pues simplemente me hacen el me dicen profe yo sí lo envié y me mandan la evidencia y listo yo no tengo problema Ok, pero si el, el, el los acuses de residuos estaban como o sea, no sé por qué me falla ese, esa esa funcionalidad Ok, estamos bueno, claros gracias profe bueno con mucho gusto sí. profe una pregunta Ajá. Es que veo que, bueno, al principio del ejercicio usted usó R en vez de W. Eso no hay problema, digamos. Eh, claro, porque, porque uno es para leer y otro es para escribir. Ah, ok, ok. Sí, es que yo normalmente siempre usaba W como para que si me, cada vez que yo lo fuera probando me cambiaran los nombres. Sí, pero si pero, va a leer el archivo es con, 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 con R, porque si con no, aunque, o sea, porque si no, primero no lo puede leer. Y segundo, y lo va a eliminar. Ah, ok, ok. Está okay. bien, profe, gracias. Bueno, con mucho gusto. Ok, este, más preguntas, más consultas. Profe, yo le tengo una pregunta rápida sobre la tarea. Ajá, dígame. Digamos, si sí me quedó claro todo, después uno pone el vector y pone, digamos, los ganes de A, ganes de B y empate. Uh -huh. Pero no me queda claro si después de eso tengo que volver a imprimir el resultado, pero sumando el empate. Sí, tiene que volverlo a hacer, o sea, pero los, los totales. Uh -huh. Sí, tiene que volverlo a hacer para saber este, eh, para saber, bueno, si quiere. Realmente no venía especificado, pero si lo hace, perfecto, para poder así saber... Este, después de aplicar el algoritmo ese de forzar empate, ¿cuáles cuál fueron los, los, los valores que dieron pie al resultado que usted está indicando? Ok, está bien, muchas gracias. Ok, con gusto. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo. Eh, digamos, en la, en, en la línea 8, no, nueve Vamos a ver, ajá, no, 8 oh es, eh, for row in csv reader. Eh, uh -huh. Profe, ahí, digamos, el for, ¿cómo está funcionando? Es que no me queda del todo claro. Básicamente, el iterador lo que va a tener aquí es, imaginémonos este archivo que tenemos acá, que ¿okay? no sé si lo estamos viendo. Entonces, uh -huh. cada row va a ser cada una de estas líneas que estoy marcando. Primero esta, después esta, después esta. Después, este, pero así toda la línea y en forma de vector. Eso es el row. Ok, y eso aplica para, o sea, digamos, en cualquier, por así decirlo, archivo que yo ponga, va CSV. a tomar cada ah, CSV. Uh -huh. okay. CSV, ¿por qué? Porque si usted le dice acá que está delimitado por una coma y todo el asunto, entonces él va a tomar cada elemento separado por coma. Entonces, por ejemplo... La primera vez que corre, el row va a tener aquí un arreglo de tamaño 10. La segunda vez, un arreglo de tamaño 10, un arreglo de tamaño 10 y ahí va. Con cada uno de los arreglos. Eso es lo que tiene el row. Por eso es que acá puedo referenciar al, al eh, puedo referenciar cada uno de los, de los espacios ¿eh? cada uno de los índices del row. ¿Por qué? Porque adicional a este ciclo, estoy haciendo uno interno que va a recorrer cada uno de estos elementos. Por ejemplo, con este primero, se metería aquí y empezaría con este, este, este y todo, todos y cada uno de estos hasta llegar acá. ¿Okay? Por eso es que lo hicimos así. O sea, primero, primero vemos el row, ¿verdad? primero lo cargamos, es como tener un vector y luego recorremos el vector ahí sí estoy claro, solo era lo de arriba. Gracias. Ok, bueno, buenísimo. Bueno chicos, Perfecto. más consultas, dudas, ajá, dígame. Yo tenía una duda con la tarea. A mí digamos que ya todo el código pues me funciona, ¿verdad? Pero el problema es que cuando yo comparé las dos matrices, el vector me quedó, no me quedó unidim unidimensional, o sea, me quedó como un arreglo de arreglos. Y no sé cómo podría pasar eso a un vector unidimensional. De pues que lo hiciste... Eh, eh, pero es que ¿qué te digo, o sea, está mal hecho. O sea, y lo que tienes que hacer es, cuando compara, en el momento donde compara, por ejemplo, vector 1, posición IJ, con vector 2, posición IJ, en ese momento, este, aplicar la regla y ahí decís que a tu vector o al vector resultado eh, le, haces, le haces un append del valor, ya sea 1, 0 o 2 o no sé qué. qué ¿Qué valores utilizaste para para, de, para limitar que gana uno o el otro pero es en ese momento entonces ¿qué es lo que ya pasar del vector eh, pasar del arreglo digamos bidimensional en ese caso de la matriz al vector pues simplemente recorre a la matriz va, va recorriendo a la matriz fila o sea fila por fila y dentro de cada fila espacio por espacio y la va ingresando en el arreglo pero es exactamente lo mismo a que vaya haciendo un arreglo en el momento de la comparación. Lo que tiene que ver ahí es que en el momento donde hace la comparación, ahí en ese momento donde ya tiene el resultado, haga el append sencillo del arreglo. Ok, profe. Ok. Porque lo que está haciendo ahí entonces es, eh, me imagino que lo que va, lo que está haciendo es este, un, un... Dentro del mismo ciclo hace un APEN y luego hace otro APEN, entonces le queda ahí como un arroz con mango. Ok, bueno, eh, ¿alguna otra pregunta, consulta? Ok, chicos, bueno, entonces llegamos hasta aquí el día de hoy. Nos vemos durante la semana. Bueno, Juan Gabriel, dígame. Eh, profe, era como una pregunta la otra semana. En el cronograma, por así decirlo, está como una clase a escoger o no, no, no me queda muy claro a mí. Déjame revisar, vamos a revisar, a ver, porque tenemos el examen, creo que la, el de esta semana que viene en 15, ¿verdad? Vamos a ver. Ya les ponemos aquí, esto sería por acá, carta al estudiante. Entonces dice que la otra semana. Chocochón, chocochón. Vamos a ver. 7 de junio, examen 1, y martes 20 de julio, examen 2. La otra semana tendríamos... Sí, 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 la otra semana este, eh, tenemos una clase de un tema de estos. Okay. Y la semana del 20 de julio, este, o sea, de este... De hoy en 15 estaríamos haciendo el segundo y último parcial. Ok. Defe, ¿y cómo elegimos la clase? No, soy yo el que la doy. Ah, ok, ok. Pues usted elige uno de los temas. Ah, sí, sí, sí. Yo soy el que le doy el tema, claro. OK. Uh -huh. No, lo más seguro es que vamos a ver algo vacilón algo ahí de, de, de juegos. Ok. Profe. Sí, señor. Y una duda. Eh, en esta semana va a haber otra tarea. Eh, sí, sí, sí. Vamos a, vamos a poner la tarea programada número dos para entregar. Si Dios lo permite, lo estaríamos entregando. El. Vamos a ver. Lo estaríamos entregando el día 23 de. No, la semana. El 20 no estaríamos entregando la semana del 26. La, la semana del 26 en teoría es la semana de exámenes. ¿Ok? Pero en ese caso, ustedes entregarían la última tarea, nada más. Ok, ok, uh -huh. prueba. Perfecto. De hecho, ¿cuándo es que entregan la primera tarea? Hoy. ¿O, o... No, creo que era el... Sí, era hoy. Ok. Bueno, es hoy. <laughs> Para que lo entreguen todos y no se les olvide. Recuerden que vale 10%, ¿verdad? Son dos tareas grandes. Para que les pongan ahí bonito. Ok, sí, entonces el jueves les estaría asignando la tarea número 2 para entregar lo más seguro. Entregamos el. Estaríamos entregando hoy la tarea número 2. Podríamos estar dejando un lapso de 15 días y entregarle el 27, y así ya sale, de 22 días, y así ya salen de eso. 27 y ya tienen promedios entre el 29 y el 30, y estamos listos. ¿Ok? Bueno, chicos, chicas, entonces, si no tiene más preguntas, llegamos hasta acá. Vamos a ver una pregunta. Profe, cuánto laboratorios nos queda? Nos queda un laboratorio, el número 10. ¿Ok? ¿Estamos? Muchas gracias, bueno, gracias yo, profe. Bueno. Gracias, profe. Bueno, con gusto que les vaya bueno, muy Bien, profe, gracias. Bueno. Gracias.